Me encuentro aquí con mi amigo Mario Preser, que es el organizador principal de este evento que casi nunca vemos, motocicletas, y sobre todo estamos aquí en el Autódromo del Lobo. Muy buenas tardes, Mario, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, bienvenidos, gracias por estar aquí con nosotros. No, pues agradezco a ti, Mario, que hagas este tipo de eventos, porque la verdad casi nunca lo vemos, y qué mejor en el Autódromo para andar en las calles corriendo. Platícanos, ¿cómo fue que empezaste con este evento? Bueno, pues fue una idea porque queríamos juntar todo lo que es referente a las motocicletas, que sea venta de artículos, motos nuevas, usadas. Creo que no hay aquí en Cancún, ¿no? Todos van al tianguis y venden una moto junto con muchas otras cosas. Entonces queríamos hacer algo un poquito más concentrado, donde dicen más enfocado hacia las motos, ¿no? Pero... Lo que me gusta mucho de este evento es que podemos ver varias dinámicas y, como tú dices, a toda la gente que está interesada en venir a ver los autos y las motos, vemos que hay algunos que están. Platícanos de ellos. Correcto. Hay varias marcas presentes, como es Yamaha, está Kawasaki también. Y bueno, como pueden ver ustedes, hay bastantes boutiques que pues, tienen todo lo que son artículos para motocicletas y piezas y motos nuevas e incluso usadas. Bien, Mario, en todo lo que es en exhibición y dinámicas, me gustaría que nos platiques qué más va a haber, aparte de show, música. Ok, vamos a tener tres bandas de rock que van a estar tocando, una de reggae y dos DJs también que van a estar tocando más tardecito. Y en las dinámicas, ¿cuál va a ser la final? ¿Va a haber algún premio, algún reconocimiento? ¿Cómo lo van a ir calificando? Sí, con la premiación de todos los eventos que van a haber, vamos a estar entregando... regalos que nos hizo favor Yamaha de darnos junto con otros patrocinadores. Entonces esos van a ser los regalos que vamos a estar dando. Más o menos, ¿como a qué hora sería esto? Esto sería alrededor de las 5 de la tarde más o menos. Ok, pues algo más que nos quieras comentar para nuestro programa y para la gente que nos está viendo. Pues un saludo a todo el auditorio de Top Machine y pues gracias por estar presentes y esperemos poderlos ver pronto otra vez aquí en esta Expo sobre ruedas. Pues gracias, amigo Mario, te quiero mucho y la verdad es que es una muy buena persona y tiene muy buena visión de todo lo que estamos viendo, porque es un evento sobre todo muy importante, evento familiar. Recuerda que estamos aquí en esto que es Top Machine. Encontramos con este auto que me gusta platicar un poco aquí con el dueño de este auto, que es Jaime. Platícanos un poco de este auto, ¿qué modelo es? Este es un modelo 1930 y es un Ford modelo A del tipo Phaeton. Este coche es un Phaeton Deluxe. Se hicieron muy pocos en esa época, no, realmente Ford no invertía en coches de lujo, no realmente existían otras marcas como Lincoln, de marcas de lujo. Este pues, le dio ciertos toques para hacerlo un poco más deportivo. O sea, salió más bien dos puertas. Normalmente eran de cuatro puertas, que eran mucho más cómodos, ¿no? Esto lo hizo como una línea más exclusiva y deportiva. Viene con dos llantas de refacción, que es una característica que le sumaba un poco más
de accesorios al momento de conseguir un auto, ¿no? Normalmente viene la llanta de refacción en la parte de atrás, este la trae a los dos llantas de refacción a los lados. Y ciertos detalles de cromo, como el parabrisas, ciertos detalles en los faros, cubre radiador, parte de lo que traía el de equipo, ¿no? O digamos, lo que era en esa época el equivalente a lo actual. ¿1936 me comentas? No, 1930. ¿Cómo funcionaban? ¿Cómo podías meter las velocidades? Porque vemos aquí dos palancas y el volante. Sí, este es un motor de cuatro cilindros de 40 caballos de fuerza. Y la manera pues es muy sencilla, realmente el motor no cuenta con ningún sistema eléctrico más que una bobina y la batería. Se enciende con la llave de ignición y un botón de arranque. Tiene su palanca de ahogador, aquí se abría la ignición, tiene una llave de paso de gasolina, se oprime el botón de aquí que es el que da la chispa, ¿no? Y se ahoga. Y bueno, pues abrimos la invitación al público en general, que cualquiera que desee ir, que se acerque a ustedes, que se acerque al Café Andrade. Normalmente estamos los jueves en la noche. Ok, pues ya lo saben, amigos, el Club de Autos Clásicos en el Café Andrade todos los jueves a partir de las 8 de la noche. Y no te despegues de la señal de Canal 10 en esto que es Top Machine.